Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. Skin Club regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a buscar los guantes más caros de todo el juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, 50 cajas clutch donde se hospedan los guantes Vice que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Los guantes más caros de todo el juego. De hecho, esta caja últimamente se está revalorizando. Era una caja que no era precisamente cara, valía 3 céntimos, 5, 6, 10, ya vale casi 30 céntimos, porque Valve no está sacando más cajas con estos guantes, que como digo, son los guantes más queridos por toda la comunidad, por eso son los más caros. Además, sacarlos en Factory New es una auténtica odisea, porque si no lo sabéis, hay muy pocos guantes que se pueden sacar Factory New. De hecho, bueno, para la gente que no lo sepa, Factory New va del 0 al 7%, ¿vale? Y los guantes van solo del 6 al 7%. Por lo tanto, tienes una ínfima posibilidad de que te salgan Factory New. Lo normal es que te salgan por cualquier estado, ¿no? Minimal Wear, Field Tested, Battle Scarred. De hecho, ya los Field Tested con grado bajo, estos guantes se venden bastante bien por miles de euros. Los Minimal, ya sensacional. Y los Factory New es la joya de la corona. Si estamos hablando de guantes de más de 10.000 euros, lo cual es una auténtica barbaridad. Y creedme que si sigue así Valve, en el sentido de que no van a sacar cajas con estos guantes, pueden ser sinceramente guantes que llegan a las 6 cifras. O sea, porque esto es como todo, ¿no? Cuando hay poquita, o sea, cuando hay, no sé cómo decirlo, es que tampoco quiero daros una clase de economía, pero cuando hay poco de una cosa, eso significa que va a valer mucho dinero, porque claro, el juego es así. Hay armas que son feas de cojones, pero como hay poquitas de esas armas, valen una auténtica barbaridad. O a lo mejor porque sirven para algo, que te hace sacar una skin de mucho dinero. En este caso no es así. Son cuchillos. Yo creo que es el guante más bonito del juego. Yo creo que no hay guantes más bonitos que los Vice. Tengo que reconocerlo. La combinación de colores me parece sensacional. Ya los superconductores me gustaban, los que son azules y negros, que si no los estáis viendo, ahora os los pondré en pantalla. Esos guantes a mí ya me molaron bastante, pero cuando vi los Vice dije, oh mama. De hecho, son los únicos guantes que he tenido Vice. Creo recordar que eran unos Field Tested muy cerquita al Minimal Wear, que estaban valorados en unos 2.000 euros por la época. Ahora no sé cuánto valdrían, ahora valdrían bastante más, porque como digo, lo que está pasando en Counter Strike es que, bueno, vamos a ver el 20 aniversario de Counter Strike, que como os dije, parece ser, se rumorea que Valve, por el 10º aniversario de Counter Strike, Global Offensive, en este caso CSGO, van a hacer algo especial. Espero de corazón que sea, como digo, ya sea anticheto, ya sea servidor de 128, nuevo motor gráfico, pero espero que sea algo sensacional, porque justo este es después del Major. No tiene excusa, chicos y chicas, en agosto no hay Major. Es un mes tranquilo, no molestas a nadie. Si quieres avisar a los jugadores, tienen tiempo de sobra, porque como digo, ya pasa el primer Major. Habrá dos Majors este año, recuerdo. Creo recordar que el segundo era en Brasil, ¿no? Ese Major que se me canceló, de hecho. Perdí dinero en el hotel, porque yo hacía la típica, ¿no? De cada vez que había un Major y se anunciaba dónde era, yo reservaba el hotel inmediatamente. En este caso no voy a ir a Bélgica, pero oye, Brasil sí me gustaría ir, la verdad. Yo creo que puede estar muy, muy tocho ir a Brasil, porque ya sabemos cómo son los brasileños, ¿no? Son gente muy ferviente, dejémoslo ahí, ¿no? O sea, viven todo muchísimo, tanto para lo bueno como para lo malo. Y eso tiene que ser una puta locura, tiene que ser una absoluta barbaridad. Pero nada, chavales, aún queda bastante tiempo hasta que llegue ese día. Nosotros, mientras tanto,
estaremos viendo seguramente el Major en el canal de Pitu, que va a ser la retransmisión, creo, en español oficial. Donde yo por lo menos he estado viendo todos esos partidos de 9Z. Vamos a ver, So, ¿qué tal? Esto lo estoy subiendo el miércoles, pero lo estoy grabando el domingo. En estos momentos, So va 1-1 y se tiene que enfrentar a Fanatio. Y bueno, la corte, Starrak, fiel test. Vamos a ver cuánto vale este arma. No nos vamos de vacío, creo que va a valer 20 euros, va. Pues va a valer 6 euros, maravilloso, sensacional. Si hubiera sido Factory New, a lo mejor si hubieran sido esos 20 euros. Entonces, como digo, se vendrá seguramente también las predicciones para conseguir esa moneda de diamante, por favor, con el Tito Gotti y el Tito Andrino, si están de acuerdo, que tengo que comunicárselo. ¡Ojo, otra rosa! Bueno, esto se está calentando de nuevo esta track. 009, en minimal wear, nada mal. A ver, no me desagradan las armas Star Trek rosas, porque puedo intentar conseguir la M4A4 Neo Noir, ¿no? Que está en esta caja. Que está también la MP7 Bloodsport. Ahí sería lo malo. El único drama de la Neo Noir es que es un M4A4. No molaría que en la siguiente caja de Valve sacaran un M4A1S Neo Noir. Para mí me parece una de las mejores skins del juego, ¿eh? O sea, seamos sinceros. El diseño es una absoluta maravilla, tío. Es muy, muy bonito. Y yo creo que debería tener más armas, ¿no? Me parecen pocas. ¿Son suficientes? Sí, pero me parecen pocas. ¡Quiero más! Joder, con los guantes, tío. He de decir una cosa, no sé si a vosotros os ha pasado. Gente, si habéis abierto muchas cajas, pocas, lo que sea. Pero como que las cajas de guantes, tengo muy pocas poses. O sea, me han tocado muy pocos guantes a diferencia de cuchillos. Pero muy, muy pocos guantes a diferencia de cuchillos. Y otra cosa, voy a hacer 5 cajas en la de Stacks, ¿vale? A ver si funciona. 2, 3. La de Stacks no funciona en absoluto. Y eso es un dramón, eso es un dramón. Que lo que os iba a deciros, actualmente, ¿qué preferís? ¿Cuchillo o guantes? No podemos recuperar. Bueno, hasta el juego ya me vacila. Hasta el juego me vacila. Porque mucha gente decía antes, hombre, yo prefiero un cuchillo al arma, porque el cuchillo es una cosa que ves muchas veces, ¿no? Las armas van yendo, van viniendo, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que los guantes los ves constantemente. Yo personalmente creo que soy team cuchillo. Decidme el team en los comentarios. ¿Sois team cuchillo o team guantes, por favor? Y eso y poco más. Vamos a ver qué equipos europeos y de CIS se van al RMR. Cuando esté grabando el vídeo, los que son Gambi no han tenido el mejor de los comienzos. Yo, ojalá se clasifique So, porque está Arkin, que es español, chicos y chicas. Y si podemos tener representación tanto latina como representación española, sería muy, muy feliz de corazón. O sea, sería una auténtica barbaridad, porque claro, Movistar Rider se ha quedado a las puertas. Así que chicos y chicas, no, últimamente no tenemos mucha suerte. Yo me hubiera estado mejor en la VP, la verdad. No estamos teniendo mucha suerte, pero si queréis, intentaremos nuevamente ir a por esos guantes que se nos están resistiendo. No ha habido suerte, chicos y chicas, pero el que no pelea no lo consigue. Así que volveremos si así lo queréis. Muchísimas gracias por el apoyo, pero de corazón que hayáis disfrutado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. We'll be right back.